bien, aquí estamos en nuestro espacio dedicado al yoga y hoy recibimos a Marianela Peláez García. Hola Marianela, ahí está. Y Andrea Zubiri, que después la vamos a saludar a Andrea, que está en otro sector. Ellas corresponden a la Asociación de Yoga Terapia y Yoga Terapéutico de San Juan. ¿Cómo estás, Marianela? Muy bienvenida. Bien, gracias. Bueno, comentanos de qué vamos a hablar hoy o qué ejercicio vamos a hacer hoy, porque vemos que Andrea está muy preparada allí en otro sector. Hoy les traemos la propuesta de yoga con elementos. Uh-huh. En este caso sería con un palo o bastón. Uh-huh. Si no tienen el palo, que es el que por lo general compramos por separado y lo unimos al escobillón, a la fregona. Ajá, sí. Si no tienen el palo, puede ser con la silla y con el palo de amasar. Ah, bien práctico. El palo de amasar también lo tenemos en todos lados. Claro, entonces, que está justo en casa, está todo a la mano. A la mano, exacto. A la mano para que puedan hacer los ejercicios y movilizar el cuerpo. Bien, ¿y qué parte del cuerpo vamos a trabajar entonces con los elementos? Los elementos se utilizan, hay diferentes funciones que tienen los elementos. Hay diferentes elementos dentro de la práctica, en este caso con el bastón, pero podemos usar desde, vienen los ladrillitos o una mantita envuelta, uh-huh. Los flota-flota, sí. También como para, porque lo que hace el elemento es facilitar la postura, o me ayuda a ejecutarla, que eso es lo que vamos a ver ahora, por lo general en los ejercicios de equilibrio, de pararme uh-huh. en un pie y sostenerme. A veces no tenemos la estabilidad para mantenernos, entonces nos ayudamos con el bastón, por ejemplo. Claro. O no llegamos a tomarnos los pies cuando estamos sentados y nos buscamos con las manitos los pies, entonces podemos usar una cinta o un cinto también. Entonces esa es la finalidad que tiene que lo usamos mucho en yogaterapia y yoga terapéutico. Bien. Pero también se puede utilizar en lo que es deportivo, porque... Uh-huh. Podemos utilizar esos elementos para intensificar la postura o para preparar el cuerpo para hacer la postura, una postura difícil, como más compleja o con más fuerza. Entonces también podemos preparar desde ahí el cuerpo y ejecutar bien la postura. Buenísimo, entonces. Uh-huh. Bueno, vamos a ver lo que nos traen preparado. Andrea, ¿cómo estás? Bienvenida. Allí está. Bien. Vamos a tomar el bastón, si tenemos, desde el extremo, desde bien arriba, con las dos manitos, y si no, nos colocamos detrás de la silla y nos tomamos del respaldo. Bien. Vamos a comenzar movilizando los pies, elevando talones. Uh-huh. Lo hago con un movimiento lento, aprovechando que tengo el sostén. Elevo bien talones. Vamos movilizando no solo los pies, los deditos, sino los tobillos, rodillas. Ahora elevamos los dos talones, sostengo un ratito y bajo. Elevo, sostengo, bajo. Una vez más, sostengo y bajo. Sosteniéndome puedo llevar los deditos hacia adentro, estirando el empeine. Apoyo deditos hacia adentro y estiro. Es un movimiento necesario con el frío. Uh-huh, tenemos encerrado el pie. Sí, esa sensación movilizar. De congelado, ¿no? Sí. Bien, ahora vamos a dejar los pies bien juntitos. Separamos deditos. Separamos talones. Quedamos uh-huh. con el ancho de caderas. Vamos a separar que queden los brazos bien estiraditos uh-huh. hacia el frente. Y desde ahí vamos a hacer movimientos de cadera, apenas círculos pequeños, uh-huh. amplios, hacia un lado, hacia el otro, ahora vamos a quedar lento al centro, volvemos a separar deditos de los pies, separamos talones, y giramos nuevamente las caderas. Esta vez va a ser un poquito más amplio ese movimiento, estirando bien hacia atrás, hacia los costados, al frente. Vamos liberando la presión de la cintura con este movimiento. Claro.
Bien, lento, vuelvo al centro, volvemos a juntar del ancho de caderas. Vamos a tomar el bastón con la manito derecha. Lo llevamos estirándolo al frente a la altura de hombros con la manito derecha. Bien. Al centro, que quede paradito, paradito el bastón. Inhalando, voy a ir hacia atrás y miro la mano que va atrás. Atrás lo más que pueda. Vuelvo al frente. Tomo con la manito izquierda. Y hago lo mismo. Inhalando, voy atrás. Exhalando, vuelvo al frente. Tomo con la manito derecha. Lo llevo hacia arriba al bastón. Con la mano derecha. Que quede paralelo al piso el bastón. Y me inclino hacia la izquierda. Vuelvo al centro. Me tomo con la manito izquierda el bastón desde ahí arriba. Y ahora me inclino a la derecha. Vuelvo al centro. Bajo el bastón frente al cuerpo, lo tomo con las dos manitos. Y vamos a hacer lo mismo. Inhalando, voy hacia la derecha, girando el cuerpo. Exhalando, vuelvo al centro. Y ahora voy hacia la izquierda, inhalando. Exhalo al centro. Inhalando, elevo los brazos arriba. Exhalando, relajo hombros, inhalo y cuando exhalo, bajo hacia un lado, vuelvo al centro, exhalando, bajo al otro, vuelvo al centro, inhalo, exhalo, bajo los brazos frente al cuerpo. Bien, vamos a tomar el bastón otra vez como al comienzo, apoyándolo en el piso. Vamos a hacer ejercicios de equilibrio. Juntamos los pies. Llevamos hacia afuera los deditos del pie derecho. Apoyo la planta del pie en el tobillo. Controlo primero que esté cómodo con el bastón en donde esté ubicado o con la silla. Y deslizo el pie, la planta del pie por la pierna subiendo hasta donde esté cómodo. Llevo la rodilla hacia afuera, siento la apertura en la cadera. Con un movimiento lento traigo la rodilla al frente, deslizo el pie para apoyarlo en el piso. Ahora llevo deditos del pie derecho, izquierdo, perdón, hacia afuera. Apoyo la planta del pie en el tobillo. Y despacito subo. Traigo la rodilla al frente. Apoyo lento el pie. Vamos a dejar apoyado el pie izquierdo. Voy a dar un paso atrás con el pie derecho, dejando los deditos apoyaditos. Controlo estar primero cómodo y separo el pie que está atrás, estirando la pierna hacia atrás. No es necesario inclinarse hacia el frente, es la fuerza de elevar la pierna. Vuelvo lento con esa pierna, apoyo el pie. Deslizo ahora el pie izquierdo hacia atrás. Primero controlo, que esté cómodo y recién estiro la pierna hacia arriba y hacia atrás. Vuelvo lento con ese pie, apoyamos. Bien, vamos a separar las piernas lo más que pueda, lo más cómodo que esté.
Tomo con las dos manitos el bastón, las palmas van hacia atrás. Traigo el bastón pegadito al pecho por el frente. Llevo los deditos del pie derecho hacia afuera. La cadera izquierda va hacia el costado izquierdo, y me inclino hacia la derecha. Vuelvo al centro. Acomodo el pie. Llevo deditos del pie izquierdo ahora al costado. Saco cadera y lento me inclino hacia la izquierda. Vuelvo al centro lento. Mantenemos poquito porque puede llegar a molestar la parte interna de las piernas. Uh-huh. Volvemos a sacar deditos del pie derecho hacia afuera y ahora voy a girar para quedar frente a la pierna derecha. Inhalo y exhalando voy a mirar hacia atrás. Giro mirando hacia la izquierda, hacia el otro lado, Andrea. Eso, ahí es más fácil. Vuelvo al frente. No, vuelvo sobre la pierna, lo vamos a volver a hacer. Desde ahí, inhalo, exhalando, miro, girando. Vuelvo despacito sobre esa pierna. Y con los deditos y el torso vuelvo. Saco deditos del pie izquierdo. Y ahora giro sobre la pierna izquierda. Y consciente, giro hacia atrás. Trato de llegar mirando hacia atrás. Vuelvo al frente. Voy hacia atrás una vez más. Vuelvo sobre la pierna izquierda y ahora giro nuevamente para quedar al frente. Separo un poquito más las piernas. Separo deditos hacia afuera del pie derecho. Y ahora si estoy con el bastón, separo las manitos bien hacia los extremos. Llevo el palito hacia arriba. Y lo ubico detrás de la espalda, si es que estoy cómodo, apoyándolo en los omóplatos, no en las cervicales. Uh-huh. Desde ahí saco cadera izquierda y me inclino lento hacia la derecha. Trato de que los hombros se mantengan pegaditos en el palo. Lento vuelvo al centro. Acomodo deditos del pie derecho. Voy con deditos del pie izquierdo hacia afuera, saco cadera izquierda, derecha y bajo hacia la izquierda. Lento vuelvo al centro, acomodo deditos, estiro hacia arriba los brazos y lento bajo el palito por el frente. Juntamos las piernas. Aflojamos un poquito. Eso es más o menos lo que se puede hacer, sí. Uh-huh. Bien. Vos decís siempre que son, digamos, las posturas son cortas, por momentos bien cortitos para que no duela mucho. Hay posturas como esa de la no estamos acostumbrados a tener las piernas separadas por mucho tiempo y cuando nos inclinamos tira un poquito más. Uh-huh. Entonces quizás bajar y volver a subir sin sostener la postura, prepara el músculo, lo flexibiliza sin que llegue a ser incómodo. Bien. Porque cuando uno hace una postura que tira mucho, el músculo se tiende a tensionar, entonces llego menos. Uh-huh. Si a medida que voy preparando el cuerpo, aprendo al marcar la postura, suelto el músculo y puedo bajar un poquito más, aunque tire sin sentir dolor insoportable. Bien, claro. Se prepara el cuerpo y voy logrando más flexibilidad. Bien, bueno. ¿Y esto, en qué casos haces vos estos ejercicios concretamente con un paciente que tiene problemas de postura, de columna, por ejemplo?
Y depende, en este caso es, bueno, la estabilidad, porque lo puede hacer cualquier persona. Tenga o no, está bueno siempre en el equilibrio, a veces aprender a sostenerme, porque eso muchas veces pasa. Si yo tengo equilibrio solo cuando hago una postura, cuando me sostengo en algo para hacer el equilibrio, no tengo equilibrio. Ah, mira, A veces claro. sucede, pierdo el equilibrio porque me cuesta confiar, porque tengo confianza en que lo puedo hacer. Entonces también ese trabajo está bueno porque ayuda. Yoga, eso es lo lindo que tiene. No es solo la flexibilidad, la fuerza y el trabajo físico, sino el emocional y el de los sentimientos. Claro. Y en esa confianza que tengo de sostenerme, está también la confianza que tengo en que el otro me sostenga. O Bien, bien. sea, se ve reflejado en eso también. Entonces, no solo es la confianza que gano conmigo mismo, sino que cuando trabajo con elementos, la confianza de soltarme para ganar más flexibilidad, para corregir la postura, para sostener un equilibrio, justamente es la ayuda que tenemos. Bien, Entonces se genial. puede trabajar con cualquier persona, pero bueno, si tengo problemas de estabilidad, las personas que sufren de oídos, que no tienen, Sí, se les sí, va el sí. cuerpo, que no tienen estabilidad o que sufren en los tobillos, entonces si sostengo mucho, quizás no es por el dolor, sino el miedo a que me duela porque tengo artritis, porque Claro. entonces al sostenerme en algo, lo puedo marcar al equilibrio o a la postura y voy fortaleciendo y soltando ese miedo porque me doy cuenta que no me dolió, que no. ¿Sí? Claro, fue más fácil por ahí de lo que Claro, de lo que pensaba, ¿no? pensaba. Y así en todo, el bajar en el triángulo, eso de bajar, muchas veces yo cuando me inclino hago esto Sí. para poder bajar un poquito más. Cuando tengo esa ayuda, cuando bajo, y eso me ayuda el mantener el pecho abierto, me ayuda si volvemos a las emociones, que lo hablamos cuando vinimos la primera vez, Sí. a cómo afronto la vida, a Bien. mantenerme seguro y como ponerle el pecho a la vida. Exacto, ¿no? Y bien, Sí, y en entonces una buena también, postura. sí. Sí, Bien. sí. Buenísimo, la verdad que lindo. ¿Y cuánto tiempo hay que podemos hacerlo, esto, digamos, cuánto es lo recomendable? Y es que en una clase depende, ahora lo hemos hecho como muy rapidito, quizás está bueno el repetir estos ejercicios, Bien, como volver la a serie, hacerlo, digamos. claro, volver a hacer quizás el que me costó más, hacerlo 3 veces, de sostener un poquito más, como para justamente soltar el cuerpo y poder sentir cómo me ayudó el elemento, pero se puede hacer. Es como los ejercicios de cervicales, se pueden hacer en cualquier momento, en cualquier lugar y escuchando siempre el cuerpo hasta donde es el límite, hasta donde me cansé, pero hacerlo y Bien, sentirlo. buenísimo. Bueno, chicas, muy lindo. Muchas gracias, No. Andrea. Muy bien la alumna modelo. Sí. Y bueno, y Marianela también, muchas gracias por haber Gracias. estado hoy. Bueno, Bueno, después nos gracias. volveremos a encontrar dentro de una semana Bien. más, quizás. Una semana y un poquito más Sí, por allí. quizás, Bien, sí. bueno. Aprovecho Sí. porque justamente también por eso quería trabajar con los elementos, porque estamos haciendo un seminario en diferentes partes de yoga con elementos, Ah, que es genial. justamente no solo para instructores y profesores de yoga, sino para el practicante que sepa qué elemento me ayuda en las posturas que me cuestan y después cuando voy a la práctica junto los elementos que necesito y los uso en la práctica. Así que Genial. abierto para todo el que lo quiera hacer. Bien. ¿En dónde se pueden contactar? En la Repetímelo. página de Facebook de la Asociación de Yogaterapia y Yoga Terapéutico mandan un mensajito y ahí les mandamos todos los datos. Bueno, buenísimo Muchísimas entonces. Bueno, gracias. gracias Marianela, gracias Andrea de nuevo. Gracias. Nosotros entonces cerramos así nuestro espacio dedicado al yoga y después continuamos con más información en nuestro diario 35.